Durante esta sesión ordinaria, los consejeros WIS aprobaron varios proyectos de inversión, entre ellos la modernización de equipos audiovisuales para 10 auditorios de la universidad, ubicados en la sede principal y en la Facultad de Salud, con una inversión cercana a los 2.000 millones de pesos. Aumentar la capacidad de los auditorios en medios audiovisuales y demás. Esto vamos a lograr aumentar la capacidad a más de 2.000 personas nuevas, distintos al Luisa Calvo. Esto para poder tener mayor participación, mayores escenarios en los cuales poder transmitir conocimiento, pero también para eventos propios de la universidad. En este encuentro también fueron aprobados recursos por el orden de los 600 millones de pesos para la segunda fase del proyecto que permitirá mejorar el servicio de comedores estudiantiles. Estos recursos se suman a los ya aprobados y permitirán financiar las adecuaciones físicas. La universidad va a construir detrás de Bienestar unas instalaciones físicas con mesas, cubierto desde luego unos salones cubiertos, pero que a la vez están al aire libre para mejorarle las condiciones de confortabilidad, especialmente a las personas que toman el combo saludable. Para que los estudiantes que tienen el combo saludable puedan ubicarse en mejores condiciones, en unas condiciones mucho más favorables, higiénicas y de comodidad. El Consejo Superior de la Universidad también aprobó un proyecto para actualizar la infraestructura LAN institucional con miras a mejorar la conectividad y un proyecto que permitirá la construcción de escenarios deportivos en las sedes Barranca Bermeja y Socorro.